Hola, señor Pepe. Siéntate, por favor. En realidad, no entendí bien por qué me citaba. Haberme quedado a pernoctar en su bungalow fue una experiencia que no disfruté mucho. Pero aprecio su esfuerzo por hacerme sentir parte de la familia. Y creo adivinar la razón de su inesperada cercanía. Se trata de Yuli, ¿verdad? Por ese comentario inapropiado que dice sobre una posible intimidad entre nosotros. Soy tío de Yuli, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Ah, no? ¿Y con qué entonces? Verás, Happy, yo quería hablarte de tu padre. ¿Conoció a mi papá? Sí. Y no está muerto como crees. ¿Papá vive? Ay, ¿cómo le estará yendo a mi compadre? No debí dejarlo solo. Pero bueno, era un momento de entre padre e hijo, ¿no? ¿Yo qué pinto ahí? Al menos lo hubiera acompañado hasta la puerta. Ahora ya es muy tarde. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Dios mío? Si eres hijo de tu padre, lo dudo. ¿Mi padre bebía? Lo normal. ¿Cómo lo conoció? Porque todo este tiempo vivió lejos de mí. Vivamos, vivamos. Tómatelo todo. Es que si bebo rápido me mareo. Ah, sí, a tu ritmo, a tu ritmo. Hábleme de mi padre. Verás. Tu padre es un hombre de familia, honesto y trabajador. Aunque no siempre le salen las cosas como espera, ¿no? ¿Lo dice por mí? ¿No soy el hijo que esperaba? ¿No quería tenerme? ¿Nunca me quiso? No, hay que ver. Él nunca lo supo. No sabía. ¿No sabía de mí? ¿Eso quiere decir que mi mamá nunca se lo dijo? Exactamente. Tu madre nunca se lo dijo. Por ende, no lo sabía. Nunca lo supo. ¿Y ahora sí lo sabe? Sí. Ay, estoy mareado. Demasiadas preguntas agolpan mi mente. No sé si quiero gritar, si quiero llorar, no sé qué. Cálmate, Javi. Chupa. Toma. Ah. Tenía razón. Sí. Me siento mejor luego de este gran trago. Ah, ¿qué? Perfecto. ¿Quieres que te siga contando? Sí, por favor. Bueno. Todo ocurrió allá por el año 2000. ¿Tú quedas acá? Es increíble esta vaina. Bueno, como te decía, todo ocurrió allá por el año 2000. En un campamento en la playa León Dormido. Era 31 de diciembre. Y las profecías decían que el mundo se iba a acabar. Entonces, los jóvenes queríamos sacarle el jugo al último instante de nuestras vidas. Tito y yo compartíamos una carpa. Habíamos tomado todo el día. ¡Tito! ¡Hermano, ¿qué fue? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Uy, compadre! ¡Compadre!
¿Que ya me acaste? No, no me decepciones, pues, hermano. Lo que va a decir la gente, iba a pensar. ¿Cuál mancaste? ¿Cuál mancaste, hermano? Ah, ya. Tú sabes, descansando un ratito. Ah, bueno, compadre, bueno. Bueno, bueno. Voy a checar y la seguimos, ¿eh? Dale, provecho, compadre, provecho. Guarda ahí, guarda. Ahora con los muy, compadre. A ver, lo toque ya. Ah, una descansadita. No viene mal. Es rica esta vaina, un toque no va. Va a seguir. ¿Es de mi carpa? Ay, qué mal me siento, Laura. ¿Eres tú, Laura? Ay, te dije que te afeitaras las piernas. Ay, arrímate, que me quiero echar. Ay, ¿qué es esto? Todo me da vueltas. Ay. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Ay, ay, ay. Todo me da vueltas. ¿Ah? Ah, no, está tranquila, tranquila, que te está dando la centrífuga. Ya te va a pasar, respira. Quédate calma. Vomitar. ¿Ah? No vas a vitrear acá, ¿no? Ay, ay, ya. Ya pasó, ya pasó. Ah, ya pasó, qué bueno. ¿Y estás llorando o te estás riendo? Estoy llorando. Es que esta fecha siempre me recuerda que nunca he tenido suerte en el amor. Ya somos dos, ya. ¿Sí? Ah, sí. Déjame. Tranquila. Perdón, es que lo necesitaba. Ah, ya, tú también, ah, yo también. ¿De verdad? Sí. ¿Estás llorando o te estás riendo? Las dos cosas. Las dos cosas, ¿vale? Tu madre era joven, la estaba pasando bien. Además, todos pensábamos que íbamos a morir. ¿Qué mejor manera de borrar a la muerte que haciendo el amor? Así es, Happy. Tú eres mi hijo. ¡Happy! No me gusta tomar alcohol, me cae mal. ¿Estás seguro que es tu chibolo? Salió a la madre, compadre. Disculpen las molestias. Espero que nadie más me haya visto en ese deplorable estado. Para serte franco, te vieron todos. ¡Hala, Pitri, Mitri! ¡Sí es! No te preocupes, Tito y yo nos echamos toda la culpa, pero estábamos hablando de algo más importante, ¿recuerdas? Sí, antes que te diera el coma etílico por secarte un vasito de chela. Vale, no la maletees. Algo me acuerdo. Me estaba contando del campamento del fin del mundo, de la carpa en León dormido y de la muchacha con la que realizó el acto amatorio para burlarse de la muerte. Sí. ¿Hasta ahí nomás te acuerdas? Sí, señor, nada más. Pero lo que no entiendo es qué tiene que ver eso con mi papá. ¿Cómo que no entiendes? Tito, por favor, perdón. Ya. ¿Saben qué? No me interesa. Mi papá murió o me abandonó, que para el caso es lo mismo, y nunca me buscó ni se preocupó por mí. Javier, escúchame, estás en un error porque tu padre no te buscó porque no sabía de tu existencia. Ahora que lo sabe, quiere recuperar el tiempo perdido. ¿Y por qué está tan seguro? ¿Acaso se lo ha dicho? Escucha, Happy. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor. Compréndelo. No lo dudes. Es tu padre y te quiere. Porque ese hombre
Soy yo.